Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy JP y hoy estoy de vuelta aquí con mi compañero Taler. ¿Qué tal? Hola, JP. ¿Qué hay? Bueno, explica aquí un poquito de qué va este mundo, de qué va esta serie, bueno, serie, este gameplay que vamos a hacer durante un tiempo. Este mundo es un mundo amplificado, como ya ven, las montañas son enormes, hay mucho riesgo de accidentes, pero vamos a tratar de hacer un mundo de supervivencia al natural, matar al dragón, obtener diamantes y todo a lo natural en Minecraft. Ahí está, pues yo ya no puedo añadir nada más, o sea, ya lo ha explicado todo Talent. O sea que vamos a hacer, bueno, supervivencia al natural. No, yo no voy a estar pendiente de si estoy grabando o no, simplemente jugar como si jugaseis vosotros en una partida normal, estando en casa y tranquilito, porque si no, no lo disfruto mucho. Así que a partir de ya me olvido de las cámaras, ay, de las cámaras, bueno, del vídeo y nada, Talent. Tú tienes pico ya, ¿no? Ok. Sí, ya tengo un pico. Ya te di un hacha por si quieres agarrar un poco de madera. Solo que... Sí. Uy, perdón. Sí, yo ya tengo. Vale, pues yo voy a ir pillando madera. Y si puedes pillar piedra para ir haciendo los picos de piedra en vez de, de madera, pues... Guay. Oye, sí, ¿qué te parece? Tengo dos salmones y tres manzanas. Vale, perfecto. Yo la manzana la guardaría. Ahora a ver si encontramos algún animal por ahí. Ahí escucho ovejas, ¿eh? Y encima haciendo la presentación. Si las ves hay que matarlas una vez porque... Sí. Las escucho... Sí, 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 las escucho por aquí. Vale, cerdo. Aquí hay un cerdo. No te vayas, no te vayas. Vale, perfecto. Y las escucho por aquí, ¿eh? Acá. Acá está. La oveja. Vale, vale, vale. Perfecto. Pero solo hay una... Ha parecido ver... Parecido ver por ahí, pero como está oscuro me da miedo meterme ahí ahora. Ahí voy a poner, que se me ha olvidado poner. Ahí, perdón. Esto, la interfaz, que lo tengo sin mostrar. Ahora, perfecto. Ahí está, ya hice la mesa esta. Tuve un pico de piedra. Gracias. Oye, ¿qué te parece el nuevo minijuego? Sí, cierto, no, todavía no lo he probado. Sí, escuché que había un nuevo minijuego, pero, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo? Es, ajá, bueno, es con las elitras, está bastante guapo, mejor que el Tumble, pero el Tumble, la verdad que ahí la cagaron. Sí. Ese, malísimo ese juego. Sin embargo, este está interesante, así que jugando con gente conocida está muy chulo. Vale. ¿Cómo es? ¿Un tipo de The Walls o...? No, es un... No sé, es que yo no me he fijado bien. Son... ¿Cómo te diría yo? Son circuitos, ¿vale? En los cuales puedes... Bueno, con unos círculos en medio. Y tienes que ir atravesando esos círculos. Son checkpoints o de puntos. Y los circuitos, bueno, los que he jugado yo es en caverna. Y la verdad que está de lujo. Está guapísimo. Vale, yo voy a meter aquí la... ostras, ¿dónde tengo yo la comida? Voy a dar la comida manzana. No, yo tengo acá una chuleta. Aquí te voy a dar la comida. Pero había matado yo a un cerdo. Sí, creo que me la pasó a mí porque vi que tenía una chuleta. Ah, pues la cocinamos. Voy a meter aquí... Esto. Vale, buscamos un sitio donde hacer... ¡Uy, un pollo! Un sitio donde hacer nuestra base. ¿Te gusta esta zona? No, ya en que me subí allí a la montaña ya vi una zona. Pero, ajá, como está un poquito oscuro... Es un problema al principio. Vale, pues... Que sí, lo que no me fijé es el tamaño del mundo y creo que lo hice de estos... de los super grandes. Bueno, da igual. No sé si lo vamos a poder descubrir todo. No sé si lo vamos a poder descubrir. Vale, sí, yo prefiero mil veces el mundo normal que los grandotes. Vale, perfecto. Cocinar, cocinar, cocinar. ¿Tú tienes
Uno de lana tienes, ¿no? Sí, toma, te lo doy. Sí, toma, te lo doy. Ahí te lo he dejado. Ya tenemos para una cama, entonces. Mira, aquí está otra. Ostras, ¿esto la has matado tú? Porque aquí había lana, ¿eh? No, me imagino que hay lobos cerca igual. Sí, 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 seguro. A ver, voy a toma una espada. Mía. ¿Sabes lo que no me mola? El sistema este de recoger. ¿Has visto que... A lo mejor tú ya tienes algo en, el, en la mano y se está viendo como se está acercando hacia tu inventario, ¿sabes? Sí. No me mola nada. Vale, esto... Te doy... Vale. Te doy... La lana. Lana. Ahí va. Y ahí ya tenemos cuatro. Faltan solo dos. Vale, mira, yo me voy a coger... Toma, te voy a dar la mitad. Toma, cógete esta que te doy más la que hay ahí dentro y ya tenemos tres cada una. Cada uno, vaya, perdón. Y voy a ir... Mira, otra oveja, otra oveja. Perfecto. Mira, otra oveja, otra oveja. Ahí estamos, con golpe crítico. Este ya... Voy a ir agarrando esas cosas y ya nos vamos. Vale, y otra, otra. Vale, ya tenemos para hacer la cama, tío. Y ya está oscureciendo, así que... ¡Epa! Mira, hay cerditos por aquí, hay un pollo... Sí, 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 sí. Y una vaca, mira, por aquí hay una vaca. Toda la comida que podemos coger ahora. Perfecto. Vale. Mira, otra oveja. Había lana y carne. Y carne de oveja igual. Sí, pues eso es que por aquí tenemos un lobo... haciendo de las suyas. Vale, yo voy a comer porque ya no tengo comida. Uf. Vale, te veo ahí. A ver, ¿dónde estás? Vamos por acá. Mira, acá igual hay más ovejas y comida. Vale, ¿Te ha llevado el horno y la mesa de crafteo? Sí, la mesa de crafteo, todo lo ha agarrado. Sí. Vale, perfecto. Pues vamos, ¿no? Donde yo te sigo. Buah, este mundo es guapísimo, ¿no? Sí, por eso me gustan estos mundos. Aquí se pueden construir entre las montañas y cosas así. Sí, sí, sí. A ver, hago... Vale. Va. Ver, ¿tienes para hacer las dos? ¿Tienes para hacer las dos? Sí. Vale, perfecto, pues lo mismo. Porque ahora sí que... Si nos quedamos por aquí mucho nos van a fundir, pero... Oye, pues está chulo el skin que llevas, ¿eh? Es el Power Ranger rojo. Yo quería, no sé, el negro o el verde, sí. ¿Pero lo compraste? ¿Lo compraste? No, es de los que están dando gratis. Ah, vale, vale. A ver, acá hay vacas. Ah, me gustaba el de Star Wars, los chiquititos. Yo lo que tengo ganas es saber si la gente se decide y empieza a escribir a 4J Studios para que saquen un pack de skins de... Del Señor de los Anillos. Me molaría un montón. Ah, sí, estaría genial, pero... Ajá, no sí, sé. Sí, estaría genial. Sí, no sé por qué no lo han sacado, mira que... Golum. Sí, los yo me coge... Y todo, sí. Yo me cogería o un Golum... O un orco, tío. Un orco tiene que ser guapísimo. Que viene aquí nuestro amigo. Sí, por eso me estaba quitando. Vale, perfecto. Bueno, yo te sigo como esta es tu mundo. Tú decides lo que vamos a ir haciendo. Y yo te... Ups. El problema de acá va a ser encontrar pueblos y estructuras porque... Ah, ya. Porque no se generan tanto. Bueno, no pasa nada. Vale, aquí ya ahí. A ver qué madera tenemos acá, la de... Yo tengo bastante madera, ¿eh? De roble. Roble. Tenemos roble y tenemos las de... Tenemos abedul, tenemos... Bueno, de donde venimos estaba el roble oscuro. Aquí también hay. Guau, wow, vaya cueva, mira, tío, se ven las arañas ya desde... ¿Y te fijaste ahí? Sí. Los ojos de araña. Vale, pues yo te sigo. Y si quieres buscamos la...
La zona Sí, donde... voy a subir un poquito más para ver todo lo que hay alrededor. Vale, yo te sigo, compañero. Aquí donde están estos pinos no empieza a nevar, ¿verdad? No, creo que no. No, ahí no, en esa altura no. Ok, entonces... Ya creo que ya tengo una idea. Solo tengo que... Tenemos que salir de acá porque... Haz la escalera, vale, te iba a decir, haz la escalera por el lado. Sí. Yo pensaba que ya habrías probado el minijuego ese. No, de hecho, casi no entro al Minecraft. Me la paso jugando el Gears of War 4. Ah, vale. Yo ahora al Resident Evil, que es Sí. el que estoy subiendo, oh, está Ah, impresionante, el tío. 7. En PC lo tengo todo en ultra y se ve increíble, tío. Y ahora voy Yo a... ya me vi toda la campaña de ese. Ya, yo no quiero ver nada porque si no... Y ahora No, igual trae estoy... DLCs de... Uno que se llama 21, uno que se llama Feliz Cumpleaños y así. Sí. Pues ahora también cuando acabe este, empezaré con el Mass Effect Andrómeda. Y a ver. Oye, me estoy Ya vi fijando que que se cuando puede... picamos los dos el mismo bloque, Cuando picamos me los cuesta dos un el montón mismo bloque, picarlo. me cuesta más picarlo. ¿No te habías fijado? Eso puede ser un bug. Había fijado, Mira, mira, mira. no. A A ver, ver. Mira, vente. Mira, vamos a picar este de la izquierda de... ¿cuál? El... Mira, mirando como... El de arriba de... ¿Este? Vale. No, mira, el de abajo de aquí. ¿Ves? El de abajo. Venga, una, Okay. dos y tres. No, el de abajo, el de abajo. Al de abajo, El... al de abajo. Ah, el de abajo, el carbón. Sí, vete. ¿No te cuesta a ti? Me había No, solo parecido. noté un poquitito de retraso. No, creo que lo siento más tardado Uy, picándolo. perdón, perdón, perdón. Me acabo de fijar que hay una selva para ahí. Ostras, pues sería lo Dice, suyo. sí. Si estuviéramos en PC, ahí encontraríamos loros ahora. Ah, es cierto. No, yo quiero, no sé, una portátil como tenía antes. Mira, ahí Ahí tenemos es donde lo ovejas. jugaba, pero... Ya. Buah, Tú ahora... tienes tu cuenta premium, ¿no? Sí, tengo cuenta premium. Sí, tengo mi cuenta Se premium. ve... Buah, Minecraft se ve ahora en mi PC de nuevo, macho de lujo. Ahora mi PC de nuevo. Lo puedo poner a máximo de chunks, La que máxima. no... No se ralentiza nada, tío. Tengo el Battlefield Un 4 pro. que hace tiempo lo compré ¿Lo con el... juegas? Sí, lo juego. Y... Pero el Battlefield 4 de PC, ¿eh? Y lo puse en el PC nuevo y me llegaba a 200 frames por segundo, tío. Una locura. No, pues para que corra, pero es gaming la PC, ¿no? Sí, tiene una tarjeta gaming. La Nvidia. Uf, A aquí ver, para uy, que está encontrar más por ahí pradera va a detrás de ser todas esas chunguísimo, ¿no? casas. Sí, ahí sí que hay pradera, pero... Mira, yo el Ajá, de... una vez encontré una y estaba rodeada de montañas. Pero una Pues... pradera y está rodeada de montañas. Sí, yo creo Está que ahí muy raro. enfrente, a la izquierda, hay una. A ver si no me hago daño. Vale, un poquito. Vale, vamos. Bueno, aquí nieve y todo esto no nos va a Aquí faltar sí, si y todo esto no va a necesitamos. faltar. Necesitamos. Qué problema de estructura sí que va a haber. Sí. Bueno, aquí, y falta de Sí, yo igual recursos tampoco, quiero aquí es templos. impresionante. Tú sí has ido a los templos del agua, ¿no? ¿Cómo, cómo? Has ido a los templos que hay de aquí de agua en En este mundo, los no, en los... biomas de océano. Sí, bueno, yo tengo mi granja y todo esto, pero en estos mundos así amplificados, ¿no? No, yo nunca he ido a ninguno de... A ninguno en ningún lado de... Ni en PC ni en eso. Ah.
Necesitamos, yo por lo menos, hacer comida. Ya vamos a aprovechar, ya estamos cerca de todos modos. Vamos a ir en el pantano. Vale. Ahí va a ser nuestra base, en el pantano. No, detrás del pantano hay una selva. Y yo quería en la selva. Vale, vale, vale. Perfecto. Ok. A ver, voy a ver si puedo hacer otro horno. Vale, ahí tenemos. Right, ¿la mesa de crafteo tú la tienes? Sí, toma. Piedra, la mesa de crafteo. Vaya. Se te fue a ti la mesa. Voy a coger yo la primera que salga porque... Es muy extraño eso. Se te acerca la mesa de crafteo, pero ya la tienes en el inventario. Sí, sí, no, no me gusta, no me gusta. Vale, voy a poner el carbón, la comida que tengo. Vale. Ya que es... Yo voy a ver si puede cruzar por aquí abajo. O aquí. Vale. Vale. Uf, sí que se puede, pero estoy viendo cuatro cabezas de creeper desde acá. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, vi cuatro. Ostras. Aquí hay una lucecita y ahí veo. Sí, 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 sí. Bueno, lo suyo es hacer que revienten. Espérate, me la voy a jugar un poquito. Hay un esqueleto. Sí. Justito acá arriba. Entonces no, porque si me pilla aquí en el agua. Escucho zombies, También. Escucho zombies, ¿También? Eso tiene que estar llenito. Pues es la única manera de cruzar o. o subir hasta. Nada, pues nos la jugaremos hasta un poco. Acá en la montaña. Sí, yo prefiero pasar por acá que dar toda la vuelta. No es el arquero, ¿eh? Estación de noche, sí que. A ver, si pudiese llamarle la atención del arquero que venga y se queme. A ver, un momento, ¿eh? A ver si lo viese. A ver, ¿por dónde puedo subir? Por aquí. No, yo estoy acá cerca, pero no. Esqueleto. No te ha visto. No. No, se está alejando, no te ha visto. Ahora me ha dado. Cuidado, Vale, ahora se está quemando, me parece. Lo escucho quemarse. Mira, lo maté. No sé cómo lo maté, me dio su arco. Perfecto, pues. Vale, ahí hay zombies. Vamos a aprovechar dormir y ya nos vamos tempranito en la mañana. Cruzamos todo eso. Cuidado que abajo hay un esqueleto, Sí, sí vi que se estaba quemando. Ya debe estar herido. Vale. Voy a ver si puedo obtener sus flechas. Acá hay un zombie. Está... No, este tiene arco encantado. Oh. Vale, voy para allí. Voy contigo. Ah, ¿la han muerto? Vale, siempre llego tarde. Ahí está, macho. El zombie. Acá está el zombie. Bueno, yo voy a poner la cama. Por si acaso, que no venga un creeper. Van a decirlo JP, cagón. ¿A cuánto estás de vida? Me quitaron como cuatro corazones porque me metí una cueva y ya de la espalda me pegó un zombie. Mira, ahí viene un creeper ahí. ¿Viene? Estaba, pero está lejitos. Ah, vale. Sí, vale, sigue. Llevas tú las dos, Sí. Vale, pues cogemos la comida y seguimos nuestra aventura. Hasta que encontremos... Vale, aquí hay 8. Vale, he cogido yo. Te voy a dar 4 de las chuletas. Y yo 4 de estas. Toma. La vuelta... Ah, no, yo no la he cogido. Vale, pues... Cogemos... Píllalo. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues... Por aquí, ¿no? Hemos dicho. Sí, no sé si ves una luz. Veo un creeper. La luz también, sí, la veo. Igual ahí. Yo vi 4. Vi 4, pero... Uf. Vale. Tengo el arco robando todas las flechas. Uy, esto va un poco lagueado, Le estaba dando y... Uf.
Yo creo que lo suyo va a ser ir a la carrera, ¿eh? Acaba de respawnear un zombie acá en mi cara. Sí, lo vi. Corre, corre. Yo me piro. Ven a caerte porque estoy en un montón de huecos. Ya. Uf. Ya, vale, perfecto. Es un desierto. Bueno, también va bien que haya desierto. Hacer cristal y todo esto. Por lo menos sabemos las zonas, todo lo que hay por aquí. Buah, tío, es impresionante, macho. A mí lo que me gusta es el cambio de bioma. Detrás de la montaña es una cosa y aquí es otra. Vale, pues... No veo poblados. No, si poblado no vamos a encontrar. Lo que sí que yo iría allí... Estoy viendo una pradera, no. ¿Sabe dónde podría haber...? Escucha, allí enfrente, a mano izquierda, ¿ves? Donde está la acacia. Yo iría para allí. Sí, de ese lado estamos yendo porque por ahí vi la selva. Vale, pues... Nada, pues vamos para allá. Y a lo mejor de... conejo, esto para pillarlo va a ser jodido. Si me tiro, llego, ¿no? ¡No! Muerto. No me dio nada. ¿Te caíste? Sí, no te tires. Sí, que estamos hasta aquí. Ya. Guau, pensaba que llegaba, ¿eh? Pues si hubiese muerto, primer fail ya de la... Sí. Cago en la leche. Tú has llegado, ¿no? Ellos que salta muy pronto, creo. No. Nos estamos saliendo literal del mapa. A partir de aquí nos estamos saliendo del mapa. ¿Quieres decir? Ya abriste el tuyo, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que como yo lo he abierto aquí, yo lo tengo nuevo el mapa. ¿Entiendes? Ah, ok. Sí. O sea que ahora tenemos dos mapas. Yo lo abrí desde el respawn. Perfecto, pues nada, ahora te lo paso. Y así vas mirando. Buah, se ve guapísimo, tío. Espera, voy a hacer una cosita. Vale, ya está. Voy a sacar la miniatura de ahí. Perfecto. Vale, pues nada, vamos al lío. Yo creo que, claro, me he pegado la leche esa. ¡Guau, cerdo, guay, guay! Sí. Me he consumido toda la... Bueno, me de comida quedan... vamos más o menos bien. Bueno, yo me quedan dos chuletas. No, yo tengo bastante para cocinar. Vale. Y ahí tenemos ovejas. Ahí hay una oveja. Sí. Y allí vacas. Vale, esta zona... Podría que ahí a mano izquierda... Tal como voy yo, a mano izquierda... Es la única zona donde podría haber... Un poblado. Yo veo una cueva nada más de este lado. Vale, yo voy para allí. Un hueco, un agujero. Y creo que acá hay una ruin. ¿Dónde? A ver si te veo. O sea, que hay una grieta. Nos tiramos una vez. Ah, vale, te veo, te Pero veo. Creo que no. Uf, me voy sin comida. No, sí, que sí. Me he fijado. Vale, yo voy a tener que hacer otra vez comida, macho. Cuidado. Sí. Sí, creo que... Voy a bajar por hierro. Y después ya nos continuamos, pero tratar de no adentrarnos tanto. El suyo sería, sí, conseguir un poquito de hierro, hacer un cubo de agua para poder tirarnos. Vamos a bajar. Vamos a encerrarnos un poquito. Espérate, tú mientras tú haces esto... ¡Au! Uy. Voy a... Escucho un esqueleto quemándose, ¿eh? Cuidado. Sí. Está acá enfrente. Vale, yo voy a... Voy mirando esta zona. Buah, pero es todo océano, tío.
Vale, pues nada, bajo contigo y Vale, pillamos nada, hierro. contigo y... Voy a matar a este pollito. Lo siento, pollo. Vaya. Ahora. Vale. No quiero liarla. Mira, haciendo una base por acá. Vale. Y aquí por el momento vamos a quedarnos. ¿Sabes? Igual voy a hacer un cofre. Espérate. Ah, vale. Has hecho la base. Te iba a decir de tirar. A ver, por aquí. Vale, de tirar agua por aquí. Espérate, y así tenemos una zona de bajada sin tener que... Ahí va. Ahí va. Yo veo. Ahí, perfecto. Casi... Estoy viendo mucho carbón, pero no veo nada de hierro. ¿No? No, ya veo. Okay. Vale, tú vas por ahí. Yo voy a picar esto. Vale. Cualquier cosa me avisas, ¿eh? Vale, yo voy a poner Me aquí. avisas, ¿eh? Aquí voy a poner aquí. A Sí, cocinar. pues Ah. ya ponte una vez a cocinar. A ver aquí, vale. Tengo más. Ah, no, esta no es la misma. Vale, A voy a ver, poner. ¿qué pusiste? No, no tengo eso. No he cogido nada, ¿eh? Yo he puesto ahí. Vale. Para cocinar un poquito, pero. El carbón. Oh, este lavado de aquí me da miedo. Voy a ver si puedo taparla porque... Vale. Vale, yo creo que de carbón, yo creo que ya vamos. Uf, ahí ya peligro. Vale, y por aquí. Tienes razón, ¿eh? No se ve hierro apenas. Supongo que será por la capa que estamos, porque como al ser mundos tan grandes y el hierro se genera en teoría a partir de la 50 y algo, ¿no? Era. Ya, pero estamos, a ver, voy a ver en qué capa estamos porque Estamos en vamos en la la 60. 52. Ahí es la 62. 52 me marca a mí. Ajá. Vale, pues tú has bajado por aquí. Vale. Pero sí. Vale, pues vamos. Yo aquí sí ya encontré un poquito de hierro, pero hay bastante lava. Vale, si tú vas por ese lado. No sé si vamos los dos Por ese juntos por el lado. mismo lado Vamos los dos juntos o por el mismo uno por lado. cada lado. Ve por el otro lado a ver si puedes encontrar más hierro. Vale. Perfecto. Por aquí. Voy a ir abriendo hueco porque tengo que salir corriendo. Tendríamos que haber hecho antorchas, pero bueno. Buah, aquí no, aquí se acaba el camino. Igual bueno, que ya se acabó ahí. A ver, solo tengo. Yo tengo 9 hierro. No sé cuánto tengamos. Yo nada. Yo nada. Entonces nos da para dos picos y... Yo haría un cubo. Yo haría un... Porque si luego nos Porque... vamos a mover o cualquier Sí, cosa, por lo no vamos a mover menos... o cualquier cosa, por lo menos... Al ser Oh, los sí, mundos tan ya se me ha roto gigantes, el pico tío. de piedra. Los mundos están Toma, gigantes. si quieres. Toma si quieres. Nos cayó el otro lado. Saca, jolina, macho, si quiero hacerlo de... A propósito, no. Uy.
¿cómo es el...? El carbón. Carbón. O, no, ¿o vas a dejar algo por aquí? Yo voy a dejar solo la basura. Vale, los hornos no los llevamos, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Cierto, cierto, yo ya no tengo un pico. A ver... Ah, vale. Yo tengo... ¿puedes picar un poquito de piedra o tienes? Ahí dejé. Ah, mira, acá hay. Ahí dejé. Sí, sí. Listo. Si es que ya hay... Espera, ya espera, no que tengo el hacha, tengo el hacha. Sí, va. Ahora sí, vámonos de aquí. Me dijiste que por allá era océano. Sí. Sí. Si vas dirección... Has caído abajo. Sí. Golpe crítico. Si vamos por ahí es por océano. Ya. No, imagino entonces que lo que vieran estos árboles. Vale, perfecto. Bueno, aquí está lleno de comida, hay mucho oveja y cerdo. Sí. Me va lagueado. A ver. Vale, pues yo creo que estamos en océano, ¿eh? Espérate, te voy a dar el mapa y así, ya que es tu mundo. Ya vamos entonces para el otro lado, porque... Mira, por allí, tal como está por ahí. Ahí podemos seguir, toma. A ver, ahí te lo doy. Verdad, estoy pensando, ¿nos vamos por ahí o nos cruzamos el océano? Hombre, yo por mí tengo madera, la madera no la he dejado. Podemos hacer unos barcos y... a la aventura. Vamos a cruzarnos el océano a ver hasta dónde nos lleva. Ok. Pues ponme ese crafteo y como ahora los barcos no se rompen... Ya. Pues perfecto. Estos barcos ya son dobles, ¿no? Sí, yo me acuerdo que eran dobles. Sí, 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 aquí ahora ya vamos... De copiloto voy a ir. Venga. No, y ya uno para cada uno porque... Sí, por si acaso, toma. Ah, yo me hice uno. ¿Te hiciste uno tú? Sí, 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 pero ya. Ah, pues dámelo. Yo no tengo. A ver. Pues venga, yo te sigo. No, pero el control en estos barcos todavía como que... No, no, pues mira, mira, escucha. No, mira. Yo contra un truco, ponte en tercera persona y se conduce súper bien. Bueno. Cambiaron el botón de tercera persona. Y ahorita son las flechitas. Ahí. Así se controla muchísimo, ¿sabes? A ver, ahí hay desierto, aquí... Uy, aquí... Pues no, ah, vale. Voy a madrear a la gente. Que lo estás, que no te veo. Aquí, ahí detrás tío. Tuyo, sí. Aquí detrás. Vale. A ver, eso no... No creo que por ahí es por donde respondíamos. A ver si vamos a encontrar... Los estos del templo no te rompen el barco, ¿sí? No, te rompe, lo único que te ponen fatiga, ¿sabes? Al picar y ya está, ¿no? Fatiga, ¿sabes? Al picar. Estos barcos ya no se rompen. ¿Solo fatiga al picar? No se rompen. Sí, sí, solo fatiga. Ah. Bueno, si te dan los guardianes te hacen daño, claro. Ahí estamos, de excursión. A ver, espérame un momento para no corras tanto. Ahí. ¿Vale? ¿Vamos los dos? Ahí estamos. Que no te veo. Ahí. Qué chulo, macho. No, aquí estamos llegando. No, me estoy yendo. No, todavía no lo controlo bien. Esto se me empieza el choco. No, porque estaba poniendo para que se nos viera a los dos. Mira, aquí tenemos un poquillo de hielo, Mira, aquí tenemos. Cuando tengamos pico de yeah. De lo que se da. Bueno. Ahora, ahorita estamos en nieve. Sí. Sí. Tú mismo.
Parece de autos de choque esto. Sí, sí, sí. A ver, vamos a bajarnos aquí de este ladito. Vale, pues vamos. No, me estoy yendo. Los barcos los cogemos, ¿no? Con la espada, ¿no? Sí. Vale, pues... Ya coge mi hacha. Ahí estamos. Ostras, pues sí que se ha ido hondo. Ah, aquí hay un conejo de estos de blanco y negro. Vale. Ay, es que corren todos. Hombre, es que los conejos corren un montón. Pero ¿qué tenían de especial? No recuerdo. Nada, la pata de conejo, que yo nunca he conseguido ninguna en mi mundo de supervivencia. Y carne, o sea, no... Bueno, la piel también. Pero para obtener la pata hay que hacer un... Pues tienes que matar... Me imagino, ¿por qué? Tienes que matar un montón, y ya te digo, a mí nunca me salió. Tengo en la mesa de pociones, bueno, en mi máquina esa que tengo hecha, y no tengo ninguna pata metida para hacer las pociones porque nunca me salió. Ah, te has matado uno, muy bien. El otro se ha matado el solo. Ostras. Se ha suicidado. Se ha suicidado el tío. No tenía ganas de vivir, el pobre. ¡Ostras! ¡Un oso, tío! ¡Dos! ¡Dos osos! ¡Mira! No, te acerques al chiquito. A mí me dan... A mí ya me han matado varias veces los osos. No, pero son dos grandes, son dos... Aquí está Selena. Pero espera, es que tenía varios osos aquí. Ya, ¿son ya, dos ya. grandes? Ah, sí. Si le haces algo al chiquito, sí, agarra los osos. No, si hay un chiquito cerca, a lo mejor te ataca. ¡Uf! Sí, hay uno chiquito. Sí. Mira, viene. Ten cuidado. Sí. Mira. Vámonos, que le mata. Aléjate. Ya le pegué. Uf. Se cayó. No, ahí viene. Que viene. Vámonos. Sí. ¿Para dónde vamos? No, es que no puede. A ver, ¿de qué lado estás? Y yo ya estoy corriendo. Aquí. Ahí. Pues es que eso sí que nos mata, ¿eh? Uf. Vale, pues necesito... Lo dejo bien tocado porque... Le estaba golpeé. ¿Qué conejo? Muerto. A ver, mira, aquí hay zona ya... Ya, yo creo que nos establecemos acá. Porque... Vale, pues... A ver... Lo suyo sería empezar a meterse por minas ya también, de por aquí cerca. Hombre, esta zona está guapa, ¿sabes por qué? Porque tenemos hielo, tenemos arena... Sí. Tenemos de todo. O sea, no sé, como tú veas. A ver, pero ¿en dónde andaría la casa? A ver, voy a ver si aquí hay algunas montañas y ya. Sí, tú... Ahí tenemos un poco como de... Vamos a hacer la metida ahí. Un poquito. Escondida. Ok. Vale, sí, esto es igual como... que hay comida, vacas. Sí. Esto es como si fuese el bioma de pradera, pero claro, en... amplificado a tope. Sí, amplificado. Mira, igual vale. Tenemos un desierto, ¿no? No es desierto, es nieve. Vale, hay lobos. Si tienes... ¿Has cogido huesos? No, creo que los he dejado en la mina. Ah. Vale, no te veo. Ah, vale, sí, te veo. Hay que rápido dormir, ¿eh? Ya, acá, justo acá. Vale, tú tienes. Utilizamos esto como casa y bueno. Vale. ¿Qué? Con las camas, ¿no? Yo no. Ah, sí, perdón. Ya me habías asustado. Rápido. Una, dos. Voy a dormir. Uf. Está peligroso. Vamos a establecernos un poquito y empezamos. Vale, de momento las camas yo las voy a dejar. Yep. Vale. Y ya tenemos un respawn. Perfecto. Lo que sí estoy viendo es la madera. ¿De dónde vamos a sacar tanta madera? Porque estoy viendo que está un poquito alejado. Nada, plantamos. Así.
hacemos, o si no, ya haremos una granja de madera. Hay un esqueleto, hay un esqueleto. Tenemos una cueva justito acá atrás de las pequeñas. Las Perfecto. No se está regenerando acá esqueletos. Se están... Oh, pues entonces puede ser que haya un spawn. Acá no, no tengo antorcha, sí tengo antorcha. No, se me regeneró uno acá en la cara, no. No sé si es spawn o lo que sea. Ah. Pues ya... Bueno, como está, oscuro también. Vale, yo voy a quitar toda la madera de... De nuestra zona. Nuestra zona. Ahí estamos. Quiero claridad aquí. Luego tú decides cómo quieres construir la casa. Y ya vamos a hacer unos cofres y ya... ¿Cuánto tiempo llevas grabando? Pues como no estoy atento, no lo sé. Yo supongo que media hora, tres cuartos. Me da igual. Es lo que le he dicho a la gente. Esto es Minecraft al natural. No. Esto es Minecraft al natural, hemos dicho, ¿no? Pero si te queda un... Nada, si queda un vídeo de una hora, una hora. Es como, eso como, como cuando hacemos directos y cosas así, pues. Aunque yo los directos los hago en Twitch y no. Luego no los resubo. Vale. Ah, sí, ya me habías dicho. Voy a agarrarlo. Ya te digo, yo tal como quede lo voy a subir. Vale, pues... Ok, es que yo pensé que entre más largo, pues... No, me da igual. Tarda un poquito más en subirse, pero ya tienes la PC esta. No, ¿sabes? Mira, el vídeo de Resident Evil, que dura casi media hora, se subió en un... Bueno, no llegó a dos minutos. En subirlo, ¿eh? O sea, yo me quedé flipando. ¿1500 euros? Porque he visto unos que valen 2400 euros. Sí, pero porque la tarjeta gráfica no me he cogido la 1080 porque es tontería, porque este año van a salir las nuevas Nvidia, las 2080, las 2070. Entonces lo veo como una tontería gastarme este año 700 euros en una tarjeta gráfica cuando ya van a salir las nuevas, ¿sabes? Igual viene un portátil de 2400 euros. Si no, hay portátiles, los de MSI, pues son una pasada. Sí. Sí, pero lo vi y, o sea, tampoco tan portátil porque estaba bastante grueso y te traía dos cargadores y cosas así. Ya. Pero bueno, yo no soy mucho de portátil. Pero ahí haz unos cofres. ¿Hago cofre? Vale. Perfecto. Sí. Madera tengo un montón, o sea que he hecho 7. Vale, ¿dónde quieres que los ponga de momento? Ponlos ahí de ese lado. Mira, acá tenemos árboles de roble. Vale, pues ya está. Nada, lo voy a poner como pille. Luego tú, si no te gustan, los cambias. A ver, esto fuera. Ahí. Ahí tengo el hacha y estoy con la mano, macho. Vale, y el último, ahí. Vale, y esta zona no sé si la voy iluminando un poco. Que no aparezcan mobs por aquí. Aquí y aquí. Vale, yo creo que... Más o menos aquí sí que se puede. Vale, yo creo que esta zona ya está bien iluminada. Ya, no, mira. Aquí quiero que sea la entrada de la casa. O sea, hay que picar algo. Vale. Ya después, o sea, hacerlo como una sala normal, decorada y todo bien. Después que un puente nos lleve a esta de aquí. Y aquí va a estar un poquito el exterior. Hacemos como que un poquito una cúpula, solo para que no se metan los mobs. Y aquí pone los cultivos y ya después otra que nos lleva a esta montaña grandota que está aquí. Ya vendría siendo la casa en sí, los cofres, los hornos y todo ahí. Para
que es la más grande que estoy viendo. ¿Qué estás estudiando? ¿Ingeniería? O podría ser... ¿Ingeniería? No, podría ser acá la entrada de la casa. Y ahí hacemos otras cosas. Y ahí los cofres. Ya tenemos los dos a cada lado. Ya queda un poquito más simétrico. Yo aquí voy a dejar, en el cofre pequeño voy a dejar toda la caquita. Este. Y el barco. Vale. Voy a poner. Ponlos. Está aquí el horno. Tengo yo el otro, no lo sabía. Vale, pongo 8 de carne en este lado. Y 4 por aquí. No, yo igual tengo aquí. Y vale, solo una de estas. Pero voy a guardar las cosas y ya voy a empezar a hacer las herramientas. ¿Vas grabando la partida o se graba sola o cómo va? ¿Dónde? Digo, no chingues, güey. Que sí. Que si va grabando la partida solo el Minecraft o la grabas tú manual. ¿Cómo que la grabo manual? Sí. O sea, guardar el juego, ¿no? Sí. Pues se supone que tiene autoguardado, pero bueno, mira, le doy a opciones, me sale desactivar autoguardado. Ah, vale. Yo no he visto vale. Que se autoguarde, pero vale. Yo normalmente cuando me salgo del juego ya está guardada la partida. Ni siquiera tengo que dar un autoguardo. Perfecto. Eso ya lo vemos un poquito más al rato, a ver si... Si no, la cagamos ahí. Sí, no, por eso. A ver qué hora es, porque yo creo que me voy a tener que ir dejando ya. Bueno. 10. Sí. Espérate un momentín. 10 minutitos. Vale. 10 minutos más, ¿vale? De grabación y... Vale. Y mañana seguimos. A ver. Tú dame órdenes, que yo quiero ir por aquí haciendo ya. Espera. Lo que nos quería hacer es aplanar. No, yo lo que creo. Mira, voy a dejar aquí la comida. Un momento. A ver si está acabado. No. Y no, vale, estás haciendo hierro. Yo casi que buscaría una cueva y iría por más hierro. Sí, eso, yo lo que tenía pensado es acá, nada más empezar a hacer un hueco e ir bajando y lo que encontremos. Así lo tenemos aquí cerca, ya no hay que irnos tan lejos. Vale, dime por dónde quieres que empiece y le voy dando. Ahí mismo, ¿dónde estabas? ¿Aquí en esta esquina? ¿Aquí? Ahí. Ya okay. Tienes pico de piedra, ¿no? Ahorita. Sí. ¿Pero para adelante o para los lados? ¿Cómo que para? Sí, hacia abajo. Decir. No, ya, pero a ver. ¿Hacia dentro de la montaña? Sí. Vale, exacto, pues ya está. No, para abajo. Sí, ya para abajo. ¿No? O sea, como una mina normal, sí. Sí, por pero me, claro, exacto, es lo que me refería. Vale. Qué perfeccionista está en Dios. Ya se me quedaría aplanar todo aquí. Eso ya yo lo aplanaré después. Vale. Lo dejaré así. Perfecto. A ver si ahorita que ya te tengas que ir, consigo un poco de madera, lo dejo todo listo y ya en la siguiente solo sería empezar a construir. Ok, como tú quieras. Bajo, a ver si me da tiempo y grabo ahí, o sea, bajo hasta la capa 13, 12, ¿vale? Por si acaso... ¿Ya? Tuviésemos suerte de encontrar diamante. Sería lo suyo. Ahora, ahí tengo dos picos y un cubo.
Perfecto, yo necesitaría un pico de piedra mismo para ir, para no gastar el de hierro con esto de momento. ¿Y si están antorchas, no? No, antorchas tengo 38. No, antorchas tengo 38. Toma, toma pico de hierro. ¿Para gastarlo aquí? ¿Para gastarlo aquí? Sí, sí, sí. De todas formas, es a lo que veníamos a buscar hierro. Ok. Vale, se rompió. A ver, ¿en qué? Tienes un mapa, ¿no? No, te los di a ti los dos. Bueno, yo el mío te lo di. El mío te lo di. Pues a ver si... Vale, no nos vamos a quemar porque como estamos haciendo escalera, un poco... A ver, voy a poner esto. Si te va mal que ponga la, la antorcha en el lado izquierdo, lo pongo a la derecha, ¿eh? Pues si tú estás picando por ahí. Hola, Rick. Creo que este es el tuyo. Sí, este es el tuyo. Hay como huecos ya picados. Como huecos ya picados. Sí. Cuando llego a... Bueno, no sé, a lo mejor soy yo que estoy un poco loco ya, tío. Vale, aquí carbón, que no lo voy a coger de momento. Uf. Vale, voy a poner la derecha. Me parece que al final ya van a sacar la segunda mano, ¿eh? Aquí en consolas. Pues eso espero, al igual que los escudos. Mira, acá ya. Yo es que ni lo uso. Yo en PC no uso la doble mano. No sé. No sé, yo... No sé, siento que... O sea, sí, sí fue un poquito de apoyo, pero con eso de los escudos, como que, no sé. Ya lo juego un poquito más complicado. Y tiene pinta de que el próximo minijuego será Skywars, porque la gente se pensaba que en esta actualización ya saldría Skywars y mucha gente se decepcionó. A mí me gustaría que saquen los el The Walls, no sé si lo voy a hasta jugar. No. Ahí hierro tienes. Ahí hierro tienes. Sí. No, el The Walls era el que cuando salió. Todos lo empezaron a jugar, lo subí al Vegeta y todos ellos. Ah. Ya luego sacaron las tonterías de Equars y eso. Ya. Pues ahora que tiemble el Vegeta y el Willy. Ahora estamos aquí JP y Talent. Ahora estamos aquí JP y Talent. Ya aún. Vayan con cuidado. Es que era una mina. ¿Para qué hierro? ¿Para qué hierro? Uy, no quiero picar. Cuidado. Sí. Que la lío. Me llaman Liator. Vale, aquí. Vale, perfecto. A ver, estamos en la capa 10. ¿Ya estamos en la capa 10? Buf. Pues entonces yo ya no picaría más para abajo, ¿eh? Bueno, ahí tiene hierro. Voy a tratar de llegar hasta 8. Yo me quedaría por esta. A ver, sí, por aquí. Lo encuentro todo como más lento, tío. Sí, yo igual lo he notado un poquito más lento. Vale, hacemos galerías. Creo que acaso en vez de... hacemos galerías. Dime. Ya te entiendo. Pues sí, empieza a hacerlo seguro. A ver que llegamos al suelo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estás, 10, 11, sí, estás en la 12. Sí, en la 12, vale, 12, 13, vale, entonces está bien, pica. Yo siempre las pico de 3 de altura, o la pico de 2, solo. La pico de 2. No, de 3, de 3. Lo que estaba viendo ahorita es que
En vez de hacer la casa de madera como siempre, hacer la de ladrillos estos, los cocinados. Hombre, sería lo suyo porque de madera corre peligro de que caiga un rayo y se queme, como me ha pasado a mí en PC. Sí. A mí no me cayó un rayo, le puse... Quise hacer una... Una chimenea y cuando volví lo dejé en AFK en la granja de pesca y cuando volví, madre mía, la que había liado. Ya. Encontró diamante. Jolines. Jolines. Sí. Yo zombies. Oro, pero aún no le he picado. No, a mí me han caído un rayo dos veces. ¿A ti directamente? Sí, me ha caído un rayo dos veces. Ostras, a mí nunca me ha caído. Pero es que ni si... una. Sí. Una en PC y una acá. Ah. Pues yo ni siquiera he encontrado ni los caballos esqueleto. Ni no sé, hay muchas los cosas. Los caballos esqueleto ni yo, nunca. Los esqueletos que yo sepa, hay un. Si a un caballo blanco le cae un rayo, salen cuatro jinetes. No sé si lo sabías. Sí, pero que nunca me han salido, nunca me han salido. Tendré que hacer granjas, tío. Uf. Sí, pero igual no sé cómo traer los rayos. Cueva. Uf, cómo bajan, tío. ¿Cueva? ¿Tienes muchos zombies ahí? De momento dos. Yo he picado el diamante y solo era uno, no había más. Porque me da rabia que va lagueado y me llegan a golpear, no sé por qué. Ahora vale. Ya voy por ahí. Voy a iluminar un poquito por aquí. Vale, por si acaso. Vale, oro. Voy a ver si encuentro un poquito. Ya se me va a romper el pico de hierro. Se me rompe. Ya lo escuché. Sí, voy a tratar de tomar un poquito de agua. Me da miedo cruzar la lava. Sí, wow, pero por ahí ten cuidado, por un arquero te... Sí, por eso lo estoy pensando igual. Sí, te tira la lava. Vale. Mejor voy a subir, voy a ver si encuentro agua ya. De todas formas tenemos un lago justo al lado. Vale, yo te voy a seguir. Voy a traer hierro y me voy a hacer otro pico. Yo te sigo y arriba ya. Si todavía tienes pico, este... Me queda muy poquito, te lo dejaré a ti. Y así ahorita me voy a dedicar a picar un poquito de piedra. Vale. Voy a comer. Vale. Lo que sí, no sé cómo se hacen los ladrillos estos, los rotos, ¿no? ¿Los rotos se pueden craftear? No, sé que tú metes no, la metes el ladrillo la, en ladrillo, para cocinar y ya está. Y se agrietan. Uy, ¡oh! Es en serio. Oh, lo he visto, tío, lo he visto. Aquí la había respondido, Oh, qué pena, tío. Voy muy lagueado, tío. Oh, ¿quién me da? Son. Vale. No sé si cogí algo tuyo o no. No sé, porque me acerqué por aquí. No, creo que no. De hecho, ahorita igual voy a ver eso del lag, porque... No, ya digo. Hay un arquero. Cuidado, que voy a matar. No, es que hay muchos enemigos. Sí, cuidado, que no quiero matar aquí al lobo. Vale, perfecto. Y voy a matar aquí al esqueleto. Muere. Vale, perfecto. Tú tenías arco, ¿no? Sí, tenía uno. Toma. Dos flechas. Bueno, por si acaso. Vale, ahí se está quemando la gente. Perfecto. Pues por aquí me parece que... Lo vamos a dejar. Ok. Y así ahorita voy a aplanar un poquito y voy a conseguir la piedra. Y voy a hacer un montón de hornos. Vale, pues aquí, ponte conmigo. Como aquí no hay cortes, pues... A ver, ponte... Vamos a girarnos. A ver. Ahí. Perfecto.
Pues nada, chicos, este ha sido el primer vídeo de... ¿Cómo lo llamaríamos esto? Pues... Minecraft natural, supongo. Minecraft natural... como sobredimensionado. ¡Ey, no le pegues al perro, pobrecillo! Es que está la hierba ahora. Bueno, pues chicos, este ha sido nuestro Minecraft al natural. Habrá más, aquí Talent y yo. Y nada, si te quieres despedir, Talent. Pues hasta luego, porque... no sé cómo decir. Pues nada, adiós amigos, por lo menos dile adiós amigos. Adiós amigos, amigos, suscriptores. Exacto, sobre todo eso, no os olvidéis de darle a la campanita y suscribiros, chicos. Bueno, pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Ok, no, dale. Mira el perro que te estaba olfateando. Dale.